¿Cómo anda tanto tiempo? Ando bárbaro, Marce. Vamos a contar una historia de matrimonio. ¿Ves que es lindo el matrimonio? Muy lindo. Sobre todo al principio, no está todo bárbaro. Al principio, no está bárbaro. Sí. Claro, los quilombos empiezan cuando salí de la iglesia, ¿verdad? Antes no. Bueno, vamos con esta historia. ¿Boda de plata cumplían? ¿Cómo lo esperaba la señora? Baby doll. 25 años, ¿no? Sí, 25. En Tarlipes. Llega el marido, las velas prendidas, mi amor. Hoy vamos a festejar las bodas. ¿Con baby doll? Baby doll. Y abajo nada, perfume. ¿Y cómo lo vamos a festejar? ¿Cómo lo vamos a festejar? El tipo dice, yo también lo voy a festejar. Traje un pollo al espiedo. No, mi amor, antes del pollo. Algo antes del pollo. Sí, no me olvidé. Traje ensalada rusa. Ay, no. Le agarré un ataque. Quiero sexo. Y le bajó los lompas. Sí. La mujer le bajó los lienzos así de una. Desesperada. Sí, hace tiempo. Estaba desesperada la mina, claro. Bueno, vio la prueba de yo el dormilón. Al tipo le salía bárbara. ¿Se le cayó así? Sí, Marcia, sí. Hijo, ¿qué pasa? Pobrecito. El estrés, mi amor, mucho estrés. ¿Sabes cuánto hace que no invoco una nota? Ando mal, salgo menos al aire que el enano Gula Gula. Aparte te voy a decir, con esto de que vivimos tanto tiempo juntos, yo te veo en bola. Perdón, perdón. Sí, sí. Sí. Y es como si hubiera mi hermana. Es la misma, es la misma emoción. Me emociono con vos como con mi hermana. No. Anda a dormir y la manda a dormir. El tipo la mató. La mina así desnuda con un baby doll la mandó a dormir. Man, Marcelo, no me voy a rendir. Al otro día viene el tipo, lo espera. Ya era un bolonqui la casa. Puso un jacuzzi con trampolín, luces de colores giratoria, un disco de José Luis Perales. Era una cosa emocionante, fuerte. Le dice, vieja, la infraestructura no es, perdón, vamos a decirlo, la infraestructura no es el problema, sos vos. Ay, pobre duro. Sos vos, tantos años que vivo con vos y es como si viera a mi hermana en Tarlipe, date cuenta, no gasté guita. Ay, la remil. Llega el otro día el señor, está ella con quien... Perdón, esa noche anterior, ¿la mandó a dormir también? También, con toda la calentura. Sí, señor Marcelo. Me banco más. Al otro día cuando llega... Está la señora con el negro Juan Carlos Morcilleta. ¿Con el negro? ¿Está la mujer ahí con Morcilleta? Sí, yo pregunto, ¿estaban tomando el té de las 5? No. Never. ¿Estaban haciendo la digestión del último asado que usted invitó en Varadero? No. Menos todavía. Bueno. Pongamos que le estaba dando una clase de música. Uso y ejecución de quena. ¡Ay, cómo! ¡Con qué alegría ejecutaba la señora! Sorba el griego en 2 minutos, la aprendió. ¿Pero el instrumento era de Morcilleta? ¡Sí, claro, Marce! ¡Bola de fuego sin partitura! ¡Ya la tocaba! ¡Se volvió loco el tipo! ¡Pero vieja, qué estás haciendo! ¡Decime quién es este negro! Y bueno, como vos y yo somos hermanos, te presento a tu cuñada. ¡Yo!